Bien, a ver si ahora sí, es solamente un teaser, vamos a ver. Creo que no le gusta mi música. Pues, asumo. Tiene demasiadas frecuencias, mano. Sí. Bueno, pues lástima. Pero les puedo mostrar el video, ¿eh? Ven, esta es la cámara que la vemos, ¿no? El espacio. Aquí estaba la cámara, el público entraba aquí, la cámara detectaba el movimiento. Estas imágenes que vemos, ¿sí? Son imágenes generadas también en tiempo real. Okay, aquí tenemos a una persona que estaba modulando el sonido con su movimiento. Hola Mauricio. Sí. Oye, Hola. una pregunta, ¿no tienes el video como en YouTube o algo así? Sí, lo tengo en en Vimeo. ¿Ok? Ahí está todo. En Vimeo tengo una. Ahorita les pongo el link. Vale. Ok. Bueno, ¿quieren que lo intente con Vimeo? No, va a ser lo mismo. Va a ser lo Perdón mismo. Mauricio, yo creo que ya llevamos una hora. Sí. Me gustaría que hubiera preguntas Bien. general, digo, porque digo, hay seguramente que muchos de los que están entre nosotros no tienen ni la más remota idea de lo que estás hablando, o que podría ser, ¿no? Yo tengo una duda. Bien. Dentro, ¿ves que apenas entra el público a la sala, la cámara hace la captura? Durante todo el proceso que dijiste que era preferentemente 72 horas, durante todo ese proceso, o sea, ¿tiene uno como creador la capacidad de elegir ciertas partes a partir de la cual se aplique el triple proceso que habías puesto de los performances? No, el triple proceso no, el triple proceso es del ecosistema, así que está determinado por la instalación misma. O sea, bueno, ¿te refieres a escoger a qué momento intervenir Exactamente, como exactamente. sí? Ah, sí, porque eso modula también, sí, claro. Sí, bueno, lo ideal es que, más bien depende de cuántos usuarios hemos tenido, sí, cuánto público ha visitado. Claro, si quieres trabajar con poca información y tal vez no interesante, es tu decisión, bien sur, por supuesto, ¿no? Pero lo ideal es tener ya una cierta acumulación de un histórico ya realizado, ¿no? De unas cuantas horas por lo menos, ¿no? Para poder empezar a explorar la base de datos, ¿sí? Rápidamente voy a pasar esto para que ya terminemos. Y miren, el público entra, transfiere, se captura el movimiento y al mismo tiempo se está grabando entonces toda la modulación de los parámetros. Los parámetros que son modulados en tiempo real, como lo dije hace rato, son granulación, distorsión y delay. Y el video, pues también tiene recibe una parte de información que tiene que ver con el movimiento no se ve porque no vemos el video, pero hay una especie de cursor, ¿no? En el video, que se mueve también con el movimiento del público y modifica la imagen que se está generando en tiempo real. Le pedimos al público entonces que nos dé su firma, ¿no? Como co-creadores. Esta es una representación de la base de datos, ¿no? Lo que hacemos es listas de datos. Esta es otra visualización de la base de datos. Visualizaciones de la base de datos. Lo que vemos, por ejemplo, es que cada utilizador tiene su indexación con la hora a la que intervino y la fecha, ¿sí? Esta es la lista, o sea, los datos, es decir, la captura de energía del utilizador. Soy horrible, ¿eh? Utilizador 106, 72. 6202, a 14 horas con 5 minutos 50 segundos, dejó este rastro, ¿sí? Digo, también por eso es bueno que nos dejen su nombre, ¿no? Para no tener que hablar de ellos de esta forma, ¿no? Y esto que tenemos aquí son listas de datos que corresponden, ¿no? al mapeo.
Son puntos en los podemos representar como puntos en una cuadrilla. Ok. Yo utilizo un objeto en Max que se llama function, que sirve para dibujar curvas. Vamos a decir que hago una especie de subversión del mismo objeto y lo utilizo para representar mis desplazamientos, ¿sí? De este mismo utilizador, sus datos, los transfiero, los mapeo con este objeto, en una curva. Y puedo modular la resolución. Por eso tengo aquí tres curvas diferentes de un mismo utilizador, porque la de abajo tiene menos resolución y la de arriba tiene más resolución. Es decir, una cuadrilla más cerrada, ¿sí? Aquí ¿Cuál está. es la imagen del utilizador en esas cuatro? ¿La de arriba, la de en medio, la de hasta abajo? En realidad, no te puedo decir cuál es la original, Okay. porque ya hubo un proceso de El traje. sí, de filtraje, sí, con este objeto que tiene sus límites, ¿no? Y aparte, porque no estoy dando una correspondencia original, ¿no? Al tiempo, no te estoy diciendo cuánto tiempo duró su intervención, ni tampoco en términos espaciales, ¿no? En términos espaciales, no estoy dando tampoco la información en términos de metros o centímetros de desplazamiento. Simplemente estoy transfiriendo la información a un dibujo. Un dibujo que no es necesariamente arbitrario, porque puedo de todas maneras restituir el parametraje y eso que vamos a hacer después. Bueno, aquí hay un ejemplo de análisis que estuve haciendo durante el proceso de composición in situ. Es un análisis que no me sirvió para nada, pero lo pongo como ejemplo de un ejercicio que hice que finalmente no me sirvió para lo que quería. Aquí tenemos otro análisis parecido, que consistía en poner marcas en donde había puntos de ruptura, ¿no? De modulación de la curva. Algunos eran así, micro, ¿sí? Finalmente, lo que decidí hacer, porque solamente tenía 2 días para presentar la instalación, fue una operación en principio arbitraria. Después vamos a quitarle un poco eso porque vamos a ajustar el programa para que pueda leer los parámetros, ¿sí? Aquí tenemos varias. Finalmente hicimos una pieza para trombón, ¿sí? Invitamos a un trombonista, ¿sí? Le propusimos las curvas para que las interprete con las diversas herramientas de modulación que tiene el trombón, como el glissando no sé cómo se dice en español, el latiz, Con la vara. discúlpenme. ¿Cómo? Con la vara. Sí, la vara, exactamente, la vara, sí, iba a decir la vara, ¿eh? Con la válvula, con la presión de los labios, ¿sí? Pegamos una grilla temporal, una grilla, una reja, Reja, rejita. cuadrilla, sí, una rejilla temporal, es una cuadrilla temporal, con tiempos para que los cuente. Dimos una duración, ¿sí? Bien precisa, un tiempo a 120, que equivale a 60, y eso nos permite entonces restituir el sonido de la curva, de los datos, a la hora en que el intérprete está interpretando la partitura, ¿sí? O sea, lo que está haciendo el intérprete es en ese conjunto de cuatro diagramas. Son cuatro sistemas, sí. Es decir, eso es lo que lee y es lo Sí. que le dio al público. Sí. Pues muy pobre porque todo va casi en paralelo, es decir, todo tiene, está copiándose una cosa con la otra. Ah, Y cuando es muy no. buena, ¿no? Así, pero es uno tras el otro, ¿eh? No es este. No son cuatro trombones, es un solo trombón. Sí, no, ya sé, sí, pero es un solo trombón que hace la embocadura, deslizamiento, válvula y embocadura. Sí. Bueno, por eso, pero si eso, si hace esas cuatro actividades al mismo tiempo, están superpuestas, No, 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 no. No, no entonces, están superpuestas, es una tras la otra, sí. ¿cómo una tras la otra? Primero hace una lectura a la. Ah, la embocadura y luego otra. Sí, después regresa, hace una lectura al revés. Ajá. Bueno, estas son las vicisitudes de Pero la entonces composición. todo, digamos, hay una sola curva que es la que está modificando el resultado.
No hay, digamos, como los ejercicios que tenemos de tres curvas al mismo tiempo. ¿Aquí hay una sola curva? Sí, aquí hay una sola curva, sí. Por lo pronto estamos trabajando, sí, trabajando. Bueno, esta fue la primera experiencia que hice. Ya. Fue la primera experiencia que tuve también con el continuo, porque el continuo no lo habíamos realmente trabajado, mis piezas instrumentales no hay más que la primera que hice, sí hay un poco de trabajo con el continuo. Y bueno, también la experiencia de composición in situ era totalmente nueva para mí. Trabajamos un poco rápido y bueno, teníamos otras cosas que ajustar, como por ejemplo la relectura de los parámetros de la máquina, ¿no? Porque mientras el trombonista está tocando esto, pues la máquina también está emitiendo sonido, ¿no? Ya, pero digo, en todo caso lo que las opciones que tiene el trombonista son muy pequeñas. Si tú aplicas a esto, digamos, simplemente lo más elemental del DBQP, como decías, bueno, llega al final y se regresa en cánclicas. Pero podría regresarse en espejo, podría leer en la armación QP, etcétera, pero no hay eso, y eso sí podría estar automatizado. O incluso las relaciones así de, digo, no sé, no le encuentro mucha estructura o mucha construcción a este resultado. Si yo lo quería, supongamos, por ejemplo, que la estructuración fuese crear un canon a distintas velocidades. Es decir, por ejemplo, tenemos cuatro gráficos. Si el que está hasta arriba es el primero, cuando el primero llega a 7.5, arranca simultáneamente con él la gráfica de abajo. Cuando llega a la mitad del gráfico, arranca la tercera. Cuando llega a las tres cuartas partes, arranca la cuarta. Y ahí se siguen. He dado que es la misma información, pero desfasada en el tiempo. Evidentemente podría haber otras proporciones y no proporciones iguales. Dividir entre cuartas partes el canon, se podría decir entre uno lo imita a distancia de dos puntos, otro a tres puntos, otro a ocho puntos, otro a 10 puntos, por ejemplo, 11, lo que sea. Sí. Para dar, digamos, una serie de proporciones, e incluso podría ser interesante que esas proporciones fueran flexibles. Es decir, que entre 1 y 7.5 avanzara mucho más rápido una de las curvas, luego mucho más lento, luego rapidísimo en la tercera cuarta parte, y luego muy, muy, muy lento en la última parte. No hay una, digamos, es un resultado muy, muy simplista, digamos, ¿no? No, estoy de acuerdo contigo. O sea, aquí se trataba más bien de concluir el ciclo y teníamos muy poco tiempo. Sí. Y, por ejemplo, todo lo que me propones es extremadamente interesante. Y pues me hubiera gustado tener tiempo para explorar más, pero no nada más tenía esa ¿cómo se dice en español? Sino que, no, más bien, él tenía un programador conmigo, al cual tenía que transmitirle, por ejemplo, todas las opciones que implicaba, ¿no? Todas las cosas que él tenía que reprogramar. Sí. De manera que podamos rápidamente concluir un ciclo, porque ya estábamos al fin del proceso, ¿no? Qué estrés, digamos, ¿no? Porque en realidad el proceso exige actuar casi de inmediato con un pequeño tiempo de ganancia. Claro que sí. Para ti y para el programador, para poder hacer cambios, pero esos cambios no son significativos, digamos, ¿no? Pues estás copiando y alterando un poco, digamos, la curva, pero sin que sea demasiado significativo la transformación o significativa. No le veo mucha riqueza, digamos, al proceso. No, entiendo, pero como te digo, teníamos que concluir el proceso, y es verdad, tienes razón, ¿no? Esto fue, es una, de hecho, yo lo considero como un ejercicio más que como, y definitivamente tenemos que lograr que el dispositivo hiciera la relectura de los parámetros de la curva en cuestión, al mismo tiempo que el trombonista las tocaba,
Y bueno, pues obviamente no era nada más esta página, ¿no? Había otras páginas en las que procedimos exactamente de la misma manera, justamente para simplificar la tarea de reprogramar el dispositivo. Mauricio, ¿tienes alguna grabación de la ejecución de Tengo antropología? una grabación, o sea, vamos a ver si funciona. ¿Ah? Es muy mala calidad, les ruego me disculpen, ¿eh? La calidad del video y del sonido es muy mala. Y de hecho no hay una correspondencia entre esta página que tiene que ver aquí. El video. Es un extracto que podemos recuperar. El dron Ahora, que suena también detrás del trombonista, ¿qué es? Perdón. es justamente la relectura del sonido. Son las curvas mismas que están siendo releídas. Es la información capturada. Es el sonido del dispositivo. Pero no es el flujo continuo del inicio, sino una reconstitución. Si lo que me preguntabas hace rato era si continuaba o no continuaba, y mi respuesta es que no, el flujo no puede continuar porque el intérprete viene a releer lo que ya se hizo, ¿sí? De una cierta manera, viene a representarlo con su aportación como instrumentista. Pero ¿Sí? el medio fijo, digamos, lo que está detrás de lo que está tocando el trombonista, ¿es lo que sonó en la sala o también está reinterpretado? Está reinterpretado en cuanto a la temporalidad, es decir, tuvimos que adaptar la duración, por ejemplo, de una aportación de algún usuario a la duración deseada para este ejercicio, ¿no? Entonces, si había algún utilizador, que había algún usuario, alguna persona que había jugado con el sonido durante 3 minutos, sus 3 minutos fueron comprimidos en unos cuantos segundos, ¿no? En ese sentido, sí. ¿Cuál es el interés que encuentras en todo esto? Yo no le veo por el momento algo muy significativo a nivel de la construcción misma. ¿Se escuchó o no? Sí. Ah, yo creo que era una trompetilla electrónica. No, es el sonido de la otra pieza, sí. Ya. Lo que yo veo es esto, hay un informador, el informador. Evidentemente es muy simple, las transformaciones también muy simple y el resultado es también muy simple. Incluso a través del intérprete o del propio compositor o arreglador de estas informaciones. No parece algo que pueda enriquecer en el largo plazo demasiado, sino que tengo la idea de que esto te va a meter en un laberinto de transformaciones, de acciones, etcétera, cuyo resultado, a fin de cuentas, es simple, es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque no se puede calcular tanto. Y parecería que hay más una conceptualización estética que un deseo de crear. Es decir, la idea de crear es algo bastante menos transferible. Creo que lo que estás haciendo ahí es inhibir al yo, para dejar que un yo ajeno, pero un yo ajeno totalmente ajeno a todo, porque es ajeno a tu proposición, no quiere ni siquiera dar su nombre, pues lo que hará será probar cómo moverse ante un espejo, o los espejos esos que deforman en los circos, ¿no? O los museos de espejos, que hará gestos para probar si lo que está haciendo es efectivo, y
El resultado, pues tú tendrás que tomar en serio esta participación exploratoria de si el espectador entendió o no el procedimiento, y lo tienes que tomar en serio, en un sentido casi democrático, de que pues, el que pasó por aquí se le va a respetar el voto, no como en los tiempos actuales que estamos viendo, según alguno por ahí, el güerazo. Sino que digamos, esa apertura a la participación del otro es muy un poco un retorno al 68, ¿no? Donde De Gaulle decía, sí, la participación es importante, todo el mundo tiene derecho a la participación, y es como si hubiera dado un banderazo de aquí todo el mundo podemos, láncense a la realización, el espacio es libre. Y por sí mismo el espacio no va a hacer nada, pero hay alguien detrás de la pantalla. Siempre ocurre esto, ¿no? Hay alguien detrás de la pantalla que va a arreglar el argumento, ¿no? Que va a transformarlo en algo mejor que estos intentos de verse ante un espejo. Y las opciones no son, desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista de generación de estructuras, demasiado atractivas, ¿no? Porque curvas de esa naturaleza las podrías generar tú mismo y tendrías muchísimo más control, pero quieres dejar al otro que participe, y ahí me parece que ahí hay un poco de, bueno, un poco, no, No, sí, entiendo tantamente totalmente, entiendo. una ideología participativa en la que pues sí participan, pero lo que tú necesitas hacer es transformar esa participación en duplicaciones transformadas de esa misma participación para que sean eficaces. Sí, la cuestión es la cuestión justamente de la participación del público, en el caso de estos dispositivos. Sí. Sí, tienes toda la razón en tomar sí, establecer este cuestionamiento. Y toda la razón también en criticar la parte de escritura o de composición del dispositivo que acabo de presentar. La idea es justamente en esta especie como de reducción de la temporalidad de ese proceso de emergencia que da lugar a la música o a la escucha musical. Lo que hago es, primero que nada, poner en el mismo espacio, en el mismo terreno de juego, vamos a decirlo así, en el mismo teatro de operaciones. Tengo otra versión del dispositivo que se llama así, teatro de operaciones. Teatro de operaciones es un término militar, ¿no? ¿Y por qué es teatro de operaciones? Porque en término militar, porque sí se está llevando a cabo un combate, el combate de la escucha, ¿no? Definitivamente el compositor o el creador musical tiene que tener una postura mucho más crítica dentro del ecosistema que propongo. ¿Cómo de la escucha? Ahí, ¿qué es lo que estarías tú escuchando? ¿Lo que produjo el visitante? ¿Lo estás escuchando? No hay mucho, digamos, no hay mucha elaboración tampoco en esa escucha. Es una escucha muy pasiva porque lo único que estás haciendo es Sí, observando este el. dispositivo que acabo de presentar sí tiene ese problema también, sí, es la decisión de haber puesto una cámara y todo eso tiene que ver, todo eso va a determinar, ¿no? Voy a presentar rápidamente este, que Bueno, tal vez... ya te echaste 1 hora y media. Como quieras, ¿eh? Puedo nada más mostrarte un segundo de este otro dispositivo. De acuerdo, de ¿Ok? acuerdo. Una observación antes de que pases. Sí. Efectivamente, los sonidos que estás obteniendo como una especie de fluido que no se detiene, digamos, como parte del proceso, es también muy significativo. ¿Por qué? Porque tú pones un fluido en el que las transformaciones o los cambios son todos a mínima distancia, donde hay un cambio a la vez, no hay demasiado, no hay varios cambios al mismo tiempo, y todo se acepta. Sí, esa es la receta mágica de Ligeti, es la receta mágica de Terry Riley, es la receta mágica, digamos, minimalista. Todo se acepta. O sea, si tú te pones a ver un río, por más que por ese río pasen, no sé, hojas secas, flores, troncos, lo que quieras, las imágenes de la luz que está cambiando, etcétera, ese río está ya protegido
porque no está ofreciendo nada más. Es decir, está protegido en el sentido de que está protegido contra cualquier fracaso. ¿En qué sentido? En el sentido de que quien está como espectador está frente a un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, frente a un numerador infinito que nunca se va a alterar demasiado. Nunca va a haber una alteración brusca, al menos en el principio del dispositivo, porque lo que se propone es producir un continuo. Entonces, Sí. es una especie de escudo estético protector, es tener un continuo, y sobre ese escudo protector auditivo, a lanzar a un trombonista, por ejemplo, para que toque lo que quieras, lo va a resistir. Es exactamente lo mismo que improvisar con un sonido pedal en el grave. Sí, en esta Todo. experiencia que acabo de presentar, sí, esos son los problemas que presenta y que he presentado, claro que sí, claro que sí. Aquí Todo vamos a eso decir, lo se tiene. trataba de una primera experiencia con el protocolo, ¿no? Que tiene Sí. sus, sí, tiene todas esas fallas, por supuesto, sí, claro que sí. Ahora, en esta otra versión del protocolo, es otra pieza que se llama La agarrada de Panurgos, este, sin albur, del fuego de Tunguska. Okay. Panurgos es un personaje de Rabelais. Del cuarto libro, bueno, más bien tiene que ver con una historia, una parte de Gargantúa, del cuarto libro, en donde Panurgos y me parece que Gargantúa están, no, no es Gargantúa, es Panurgos y otros personajes están, encuentran palabras congeladas, sí conocen esa historia, ¿no? Bueno, ya, digo, ve algo concreto. Tenemos 2 minutos. Ok. Perdón, sea yo cruel. Entonces, sí. Tenemos Aquí hora se y trata media. de el título lo dice todo, ¿no? Se trata de coger el sonido y hay una estética que se propone, que es una estética de fuego, ¿no? Son sonidos que parecen como de explosión, caóticos. ¿Sí? Ok. Entonces, este es un test de esta. Okay, esta es otra experiencia. Bien, creo que con esto es más que suficiente para mostrar lo que quiero mostrar. En este dispositivo, lo que propongo al público es simplemente que hagan una mezcla de una pieza que dura 1 hora y la pieza está compuesta por, también es un continuo, nada más que cada canal es una pieza multicanal y cada canal es una improvisación que hice con sintetizadores analógicos. Y lo que les propongo es que hagan una versión de la pieza mezclando los sonidos. Entonces, igual estoy capturando lo que están haciendo, estoy grabando el comportamiento que tienen. Algunos juegan más, otros menos. Y, por ejemplo, vemos aquí el comportamiento de Daniel Adamo. Aquí son dos compositores que están interviniendo. Lo que me inspira, ¿no? El sonido que le propongo, la pieza, es un comportamiento completamente mucho más activo y más implicado, con varias curvas que se están creando. Son ocho deslizadores. Ella también es compositora. Y ella tiene un comportamiento bastante más interpretativo, cuidadoso. Bien. Bueno, más o menos. Lo que pretendo darte como respuesta es que depende mucho de las interfaces, depende el sonido, claro, yo asumo que estoy proponiéndoles algo ya compuesto, pero eso también legitima un poco
mi posición como creador. También he pensado en alguna manera de hacer esto a partir de nada, ¿no? A partir del gesto nada más. Eso sería muy interesante, ¿no? Tanto para trabajarlo tanto de manera individual como colectiva. La cuestión del colectivo, bueno, es más que nada, también como lo decía al principio, una manera de interrogar el uso de la información que estamos haciendo actualmente, que se está haciendo actualmente, ¿no? Bueno, Mauricio, perdón, pero ya aquí ya. Listo, sí. Muchas gracias por tu presentación, es muy interesante. Yo tengo muchas, muchas, muchas dudas respecto a la estética y sobre Claro que todo sí. hay por ahí varios escudos que estás utilizando como estética. Uno, la tecnología. Otro, el tipo de dispositivos. Aunque estos dispositivos parezca que puedes, estos últimos, que puedes cambiar el material y etcétera, en realidad son, digamos, distintos continuos, hasta ocho continuos si quieres, que lo único que haces es activar uno contra otro, contra otro, contra otro, etcétera. Y funciona todo esto más como una tela. Es decir, es la imagen que, al menos que yo tengo, del proceso de producción. Es que tú estás creando, digamos, el estampado con diversos elementos de una tela. Por una parte tienes unas pelotitas, por otra parte tienes unas rayitas, por otra parte tienes unos puntitos, por otra parte tienes una cuadrícula, por otra parte tienes unas manchas, por otra parte tienes unos borrones y así. Y en realidad son datos muy, muy poco significativos. Lo que está hablando de que, una vez más, lo que estás haciendo es borrarte tú mismo para que la obra se produzca por sí solo, como si tú fueras una especie de compositor paradigmático de un proceso en el que pueden intervenir compositores, etcétera. Hay una idea de colocarte en la pirámide o en el paradigma del proceso de composición, pero lo que ocurre es que la base, digamos, la base fundamental del proceso de crear no está tocada. Esa base en donde dice, aquí estoy yo y me llamo fulano y esta es mi voz, etcétera. Soy yo el que lo está haciendo y nadie más que yo, esa parte no está, esa parte está borrada. Entonces dejamos que un señor que no tiene ni idea de nada se meta en una sala donde, sin tener idea de exactamente de lo que va a ocurrir, se ponga a hacer cualquier cosa porque esa cualquier cosa va a servir a su vez para transformarse en, no sabemos en qué cosa, pero por más que trabajes el paradigma, no vas a llegar, digamos, a la carne, digamos, a la parte generativa. Yo creo que estás en el terreno verdaderamente no de la creación, sino de la composición, pero en un nivel en el que optas por no comprometerte tú con tu propia voz en este proceso. Es decir, estás dejando que los otros den voces y tú dices, bueno, yo los voy a dirigir. Es un poco como si fueras el guía de una zona arqueológica y tú conocieras cuáles son todos los templos que hay, etcétera, y dijeras, pues ustedes corran como quieran, que yo aquí controlo el conocimiento de la zona arqueológica. Entonces, entren, paséense, etcétera, etcétera, hagan, den brincos y etcétera, no importa, porque en este templo va a tocar esto, en este otro templo tengo un dispositivo que va a hacer esto otro, y en este otro templo tengo este otro dispositivo que va a hacer esto otro. Y además tengo otro dispositivo que va a reunir lo que hacen cada uno de los tres templos, y eso lo voy a jugar yo, lo va a jugar otro intérprete o lo va a jugar quien quiera. Pero no parece, si te estás metiendo en la, ¿qué sería? En la fábrica de producir materiales que suenan más que en el yo que suena. Hay algo ahí que está queriendo no participar. Sí, Esa pero sería, bueno, digamos, mira. para mí la pregunta de base, ¿no? Algunas de estas cosas
me has compartido y dado como críticas constructivas que yo aprecio mucho y me son muy útiles. Algunas cosas, No, son algunas. críticas, es una crítica destructiva. No, yo asumo algunas de estas cosas, ¿no? Pero las asumo desde la perspectiva de un proceso. Vamos a decir que este conjunto de experiencias forma parte de un proceso que tengo, justamente la tesis para eso la quiero hacer también, que tiene que ver con estas confrontaciones, claro que sí. Por lo pronto, no es que asuma una postura de compositor paradigmático, pero estoy consciente de ella, sin embargo, forma parte de las tensiones que yo mismo estoy poniendo enfrente por alguna necesidad, ¿no? Que tal vez tenga todavía que elucidar, ¿no? Personal, para poder tener una mejor respuesta que esta a todas estas observaciones. Pero no, estoy de acuerdo contigo. La cuestión es, no, yo no estoy viendo esto tampoco como una finalidad, ¿no? Sino como una Yo parte de mi proceso. te daría un ejemplo, ya que utilizaste la palabra proceso. Hay una obra de Stockhausen que se llama Procesión, y hay varias obras en ese sentido. ¿Qué es lo que él hacía? Decía a los intérpretes: puedes utilizar de mi música para piano tal cosa, le decía al pianista, de mi música para orquesta y grupo de cámara y percusión, esta otra. Puedes utilizar para las obras de orquesta o de alguna. Sí, para los de orquesta, la sección de cuerdas, esta parte en la viola. Y el armonio lo puedo utilizar en esta de momento, por ejemplo. Lo que él hacía era al menos procesar su propia memoria, pero estaba ahí Stockhausen, es decir, su obra es la que se iba a escuchar. Y aquí lo que tú estás pidiendo es no escucharte, es decir, es una escucha de algo que. Es poner un oído para escuchar qué pasa con algo, pero es como aquellos que se asoman por la rendija de una puerta para ver qué van a hacer los otros, pero no necesariamente están creando la imagen. Están dejando que los otros entren a esa especie de trampa. No me extraña que los que hayan participado digan, yo no quiero firmar. Digo, es muy europeo, ¿no? No, yo no voy a firmar esto, ¿no? O sea, se da mucha importancia al yo. No, pero bueno, todo eso lo tengo que asumir yo desde el principio, ¿no? O Sí. sea, Pues está es que, totalmente asumido, ¿no? Que sí, pero lo que algunos pasa ahí es quieran que otros, ¿no? el yo ajeno dice, ¿en qué me están usando? Es Claro, esa es la un poco, el cuestión. europeo está reaccionando igual que el indígena bororo, que Pues sí, si pero quieres tomar justamente una foto o le ahí quieres está grabar, dice, justamente. me estás robando el yo, y no Sí, pero quiero. bueno, ahí está justamente la cuestión. Es que, mira, no te estoy robando, te estoy restituyendo. Estoy restituyendo tu propia historia, pero de una manera creativa. Y no como, aquí hay una cuestión también política, vamos a decirlo, ¿no? No te estoy robando nada, te estoy restituyendo tu Sí, claro. aportación Sí, de Mauricio, una pero no manera estás creativa, dándolo. no como te lo restituye Facebook o No, YouTube o lo que pero es que sea, ¿no? ahí, Mauricio, la idea de restituir, ¿qué le restituyes al otro que entró como visitante? El otro no es nadie, o sea, un visitante no es nadie, es un visitante que recorre una zona arqueológica, un museo, un espacio, no es nadie, es decir, está. Lo que puede hacer es lo que la arquitectura de ese espacio le permite. No es que vaya a hacer, digamos, no estás buscando que el otro haga un retrato de su propia voz, no estás pidiendo al otro, habla, deja escuchar cómo cantarías, déjate escuchar en lo que es más propio, si fuera, no sé, sugerencias, Ah, sí, claro, tienes razón, incitaran al sí. otro a manifestarse, entonces diríamos, ah, bueno. Vamos a ver si es cierto. Ahí en ese momento estarías frente a una información más legitimada. De ahí estás tomando a unos cuantos paseantes, pobrecitos, que no, ni siquiera sabes quiénes son. No parece que te interese demasiado quiénes son, al menos en este proceso o en otros. ¿Por qué? Porque no estás pidiéndoles que te desvelen su habla, que sería lo más íntimamente relacionado con su escucha. Bueno, claro, no, Esa parte. sí me interesa quiénes son, por supuesto. Por ejemplo, aquí está la lista de todas las personas que participaron
en este dispositivo. Bueno, en este caso solamente hubo un anónimo. Pero bueno, todas esas cuestiones forman parte de, sí, seguramente forman parte de las interrogaciones a las cuales tengo que de alguna Estudio. manera confrontarme, ¿no? En cuanto a a este tipo de trabajo, ¿no? Yo Digamos que quisiera. mi trabajo de composición instrumental es otra fase, ¿no? No tiene nada que ver con esta estética, Bueno, es que ¿no? yo no sé si esto sea una realmente, bueno, pues es una estética muy, no sé, un poquito muy floja, diría yo, ¿no? Como estética. Bueno, dejémoslo ahí para pasar ya a temas generales de la clase, ¿no? Te Okay. agradezco que hayas hecho la presentación y que hayas, sobre todo en la segunda parte, cuanto más preguntas hacíamos o hacían los demás, pues más sencillamente se entendía lo que estaba. Yo no entendí nada al principio por tu explicación, o sea, porque demasiado encriptada, creo yo, ¿no? Está demasiado hermética, ¿no? Pero en fin, gracias Mauricio y pasemos Gracias a ti y gracias a ustedes por no, sus la atención y sus franqueza. preguntas. Ya, ok. Bueno, jóvenes, ¿quién tiene algo de trabajo que compartir? Julio, yo tengo Adelina. una nueva versión del trabajo anterior. Okay, muy bien. Ah. Bueno, mira, ahora coloqué ciertas cosas que hablamos antes. Estoy poniendo un eje Y para la altura, un eje X para la duración, que está en segundos, y un eje Z para el color. Estoy graficando la línea verde es altura. Esta línea azul es color, que ahorita voy a plantear una cosa que estoy pensando, pero ahí la puse así. Y el ataque, pues, que solo sucedería al principio, ¿no? Como comentábamos antes. Bueno, Esto lo puse, digamos, como un poco transparente. déjame hacer una observación. El ataque, es decir, el ritmo es, por definición, intervalo. ¿Sí? Mientras que la altura puede ser, sí, puntos, esto es, tiene una altura, así, aislado de todo. El ritmo lo podemos analizar, es decir, aquí hay un ataque, pero aquí está la evolución posterior a ese ataque. Si el ritmo tiene un punto de partida y un punto final, ¿no? Cualquier pulso. Entonces, lo que si entendemos, el pulso es un elemento extremadamente breve, llamémosle así, en el cual se da el ataque, pero el ataque puede ser mucho más amplio, y el ataque tiene, digamos, una caída. Tiene un punto. Schaeffer decía, hay un punto de ataque con cualquier envolvente, luego un régimen permanente le llamaba. Es lo que hace que dure, digamos, el sonido, la materia, lo que sea. Y hay una caída. Tiene tres partes. A, ataque, B, prolongación y C, caída. ¿Sí? Entonces aquí lo que tienes es un ataque y si cae ya Justamente no vamos a para oír nada. eso, bueno, justamente porque creí que eso me ibas a decir. ¿Eso escribe el qué? Esta gráfica, eso me ibas a decir. Esta gráfica yo la tenía también de esta manera, o sea, así. Pensando Pero en ya la eso, o Y ya no sea, está el funcionando, ¿sí o ataque. ya? La Y ya no está funcionando, ¿verdad, Lina? Es Digo, que la Z. la Z es el color. Digamos que el ataque pues va a funcionar para todo lo que hay aquí, por eso lo puse como atrás. No sé si logras ver que es como un color más tenue.
Ya, pero no debería terminar ahí, sino debería terminar en donde está la A, por ahí, por ese rumbo. Sea, tu proyección. Ok, sí, porque digamos que esto si ya se calla, o sí, aquí va a empezar a ¿Estás bajar hablando de como por. usted o te refieres al sonido? Sí, ya se calló. No, el sonido, sí, claro. Si el sonido deja de estar, digamos, como por este punto, Ajá. pues Deténlo ahí, empieza a deténlo. bajar. Sí, pero no desciende a la X, desciende a la Z. Es decir, prolóngalo en dirección de la diagonal de Z. ¿Sí? Sí, Ay, agarra perdón. eso, súbelo, Sí. súbelo, eso, mero. Como hacia acá. Ay, Eso. perdón. Eso parece tener ya más. Ahí se anula al final. No lo anules tanto, déjalo existir. Mira qué habilidosa para dibujar, está muy bien. ¿Con qué estás dibujando eso? Con Illustrator. Illustrator, muy bien. Bueno, No, pero tengo corrígelo hasta el final, una. corrígelo. Bueno, perdón, corrígelo hasta donde llegue, pero que nos deje entender. Es que yo tendría ahí, claro, no estoy malinterpretando. No tiene por qué llegar a la A, podría llegar a cualquier otro lugar, retroceder incluso. Es que Es que mira, es confusa porque tiene por una parte parecería que Z es independiente temporalmente y que tiene que llegar de U a A obligadamente para crear la forma que estamos viendo. bueno, no es independiente porque el tiempo llega hasta aquí, digamos, y también hasta ahí llega, pues el trazo, o sea, la Está línea confundido. verde. Sí, eso sí, el trazo, la línea verde dura hasta 15 puntos, pero Sí. la línea moradita, solamente tienes dos componentes, la línea Línea. moradita arranca, digamos, en cero, aproximadamente en cero, y todo lo que hace es irse en dirección de A. Sí, Podríamos. es que ese es el color. Lo que yo estaba pensando es que si esta línea no existiera, si esta línea moradita no existiera, o Sí. sea, la quito. De todas maneras, esta verde está siguiendo un trazo en el tiempo hacia los 15 segundos y de todas maneras hay un eje Z el cual indica el color. Y con esta única línea verde, pues voy hacia la derecha y también se va transformando el color, aunque no tuviera yo esta. No, ya lo sé, pero lo que pasa es que tu la línea de la Z parece que está obligada de llegar de U a A. ¿Entiendes? A menos que yo no entienda cómo está la predicción, que es bien, bien posible, pero no, me parece, yo me confundo o es confusa. Yo puedo hacer, No digamos. sé más bien si yo estoy confundida y los confundo o por lo que creo no está bien. A ver, Adelina, canta la U, canta el color. La verde. No, la morada. La morada. Y sigue con el cursor en su desarrollo temporal. Bueno, voy a elegir una altura cualquiera que no Sí, va a lo que cambiar. quieras. Sí. Okay. Es que hay dos curvas en esa. Ya tienes una curva que está haciendo que de la U
se vaya a la I y que de la I se regrese a la E y vaya a la A, ¿no? En realidad es como si tú hicieras, si la, no funciona esa proyección, es muy extraña. ¿Podrías trazar esa misma curva ahora de X a Y? O sea, suponiendo que que los datos que estás poniendo, los pasaras, la U la colocas en la Y, entonces sería U, O, A, E, I. Sí. Si puedes escribir, por favor, Perdón, ¿alguien tiene por ahí un micrófono abierto? ¿Yo? Ya, perdón. Ok, ¿aquí? ¿Estos? Sí, por los colores. No, el I tendría que estar hasta arriba. Tú colócalos en el orden de la escala. Eso. La E, debajo de la I, y ahora la A en medio. No, eso, ahí está. Ok, ahora la A, ahí en medio. Muy bien. Ahora es tu curva. UOI. Esta misma, está azul. AE. No, entonces tendrías que tu curva está bien desde la UOI, eso está bien. Y ahora cuando baja a la A, está bien, tendrías que bajar un poquitín más a la A. Tu curva está morada. Esa no sirve por momento de nada. Eso. O sea, y de aquí. Es que no te estoy entendiendo, porque si no, paso por no, la es que, a fuerza, paso olvida, por la I. Claro, pero olvídate completamente de la Z. No es buena esta proyección. Sí, a ver, la voy a quitar. Eso, mira. Y ahora quita ese dibujito azul que acabas de hacer, ese no nos sirve mucho. Ok. Entonces, ahí esa misma curva sigue sirviendo. UOI, ahí está bien. Parece como si la hubieras trazado para ese mismo propósito. Después baja casi a la A, desciéndela un poquito más a la A. ¿Te refieres a esta? Esa parte, sí, exacto, desciéndela a la A. Ahí estamos, ok. Y ahora, dale la prolongación que quieras en la A, el tiempo que quieras, y va a terminar en una E, ¿no? Eso es. Ahora súbela para que llegue a la E. Ya hice aquí un relajo. No, pero está bien, ahí llegas a la E, está bien. Es muy complicado el Illustrator para hacer esos dibujos, curvas. Sí. Pero lo estás dominando muy bien, perfecto. O sea, esta ya termina, digamos, aquí, ¿no? No, en la E. Bueno, arriba, suponiendo arriba, que no está arribita. O sea, terminaba en la E. ¿No? O terminaba en la A. Ah, no, terminaba en la A. Ah, es cierto, tienes toda la razón. Termina en la A, entonces bájalo hasta la A. Eso, ahí está. Digamos, ahí va. ¡Uf! ¡Qué trabajo, qué tarea! Bueno, eso es más claro que la proyección en tres dimensiones. Muy complicado, porque lo que estás haciendo es que en la Z estabas poniendo el orden que tenía tu variación para que ese orden siguiera el tiempo, ¿entiendes? Uh-huh. Si en realidad tú hacías, si nosotros dibujamos en la Z tu movimiento U o I, realmente debiste haber ido hasta el final de la Z y te hubieras regresado a la A y te hubieras ido hacia la E de nuevo en dirección donde estaba al final de la Z y regresado a la mitad, a la A. Lo cual es muy confuso. Es mucho mejor tener sobre X y Y el registro. Lo otro es tremendamente confuso. O sea, tendrías que tener dos modos de pensamiento al mismo tiempo. Uno en el tiempo, el tiempo está en la X, y otro en donde el tiempo está en la Z. Y es mejor tener el tiempo en una sola coordenada. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí, ¿dónde pondría la altura?
donde tú quieras, ahí pon la altura que quieras. Haz una curva para la altura. Pues, sí, es que esta es la altura, esta verde es la altura. Me refiero a la escala, digamos, de dónde voy a indicar qué altura, suponiendo que yo quisiera poner frecuencias, ¿no? Ah, de acuerdo, pues pon las frecuencias que quieras, ¿sí? ¿Pero en dónde? En la vertical, en Y. Ah, o sea, ese mismo en paralelo, eje sirve, sí, para... Abres otro eje, dibuja otro eje más, copia el eje que tienes ahí, por fuera o por dentro, eso, ahí está. Ok, ahí ya tienes un eje, y ahora asígnale las alturas que te parezcan más convenientes. O sea, lo que estás haciendo es que a la izquierda defines las escalas que puedes tener, ¿no? Das una serie de escalas, y esas escalas te dan la extensión total. Uh-huh. Oye, Julio, ¿puedo hacerte una pregunta? Ahorita claro, a mí siempre se puede hacer. En las gráficas que nos mostraste la semana pasada, que está en el artículo que escribiste, pones como parámetros en las ejes de las Ys, por decir, en altura, una nota mi, haz una de una octava, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Estos mismos modelos para... representar nuestros parámetros, ¿los podemos utilizar entonces sobre las mismas Ys? O sea, sobre la misma eje de las Ys al mismo tiempo. Sí, sí, lo que ese dibujo que yo hacía en tres dimensiones era parte del proyecto realizado finalmente de crear una terminal de registro en tres dimensiones de trayectorias. Eso se hizo, se llamaba EWA o OLIN. Echar a volar los movimientos en Nahuatl. Funcionó, fue desarrollado como un proyecto PAPIT, o PAPIME, no me acuerdo exactamente, entre 1990 y 95, en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas en Sistemas de la UNAM. Y yo decía la vez pasada que habíamos tenido un sistema muy, muy simple, muy pobre, que convertía las alturas en las... en la escala cromática de 12 sonidos de un sintetizador, o incluso hasta en cuartos de tono o octavos de tono, pero el resultado era muy, muy malo porque había la articulación de cada nueva altura. Entonces escuchaba, etcétera, ¿no? Era muy torpe el sistema. Después propuse ese mismo sistema, bueno, esa era la base del sistema que propuse para crear un nuevo modelo de la computadora UPIC de Xenakis. La computadora UPIC de Xenakis era todo X y Y. En la X tú tenías, podías tener la frecuencia, podías tener la amplitud y podías dibujar una forma de onda entre X y Y, lo cual te daba un tipo de color, pero ese color era fijo. Entonces lo que yo proponía era que la vertical fuese la altura, que la profundidad fuera la intensidad, y que la lateralidad fuera el color. Y ese desarrollo lo fui a realizar frustradamente en el año 2000 a Francia, y nunca se pudo realizar. O sea, fue la razón por la que yo renuncié a ese proyecto y al centro en que estaba yo desarrollándolo. Pero digamos que la representación en tres dimensiones, una gráfica en dos dimensiones, pues es nada más intencional, porque no conozco suficientemente de cómo hacer sobre el método para lograr representaciones en tres dimensiones mediante solo dos. Son proyecciones que hacen los arquitectos y que, en fin, lo logran muy bien. Yo no tengo esa capacidad, ¿no? ¿Eso responde, Adrián? Sí, perdón, gracias. Ya, de acuerdo. A ver, Adelina, ahora sí estamos en el... Es mucho mejor, Adelina, en vez de ponerte en una tercera dimensión, o una cuarta dimensión, quinta o sexta, que sería creando una cinta, ¿verdad? Y la cinta que tuviera textura, la voltearas, etcétera, como uh-huh. un gráfico mío que uh-huh. tiene características. Es un gráfico útil para suponer lo que se podría hacer en tres dimensiones, donde si estás dibujando en tres dimensiones, puedes, por ejemplo, a darle presión con tus dedos al lápiz y entonces eso va a cambiar la velocidad, por ejemplo, como si aceleraras.
si lo, en fin, podías, podías apretar un botoncito además en el lápiz, como aplica uno el botón para abrir una pluma de estas atómica, ese botón, meterlo y sacarlo, podría ser otro componente más, y así sucesivamente, hasta tener 6 componentes. No es imposible, pero yo llegué solamente a controlar 3 componentes. Y aunque el resultado era muy malo, sí podíamos, digo, hay una fotografía estroboscópica al final de ese artículo que menciona Adrián, en donde hay una pelotita de ping pong que está haciendo movimientos, y esos movimientos están transcritos a una partitura en, no sé, podía ser en tercios, cuartos, quintos, sextos y octavos de tono, ¿no? Era lo que habíamos logrado. ¿Sí quedó claro, Adelina? Es mejor meditar sobre las yes, es decir, las yes, las escalas y las zetas del tiempo. Es la manera en la que también nos permite leerlo, ¿no? Uh-huh. Tenemos 2 distintos sistemas de coordenadas simultáneos. Va a ser muy complicado. Solo tengo una duda. Digo, ¿para eso? Bien, para esto hoy. Por ejemplo, este trazo del color. Si va de la U a la I pasando por O a E, sí. No, no más bien en lugar de U, I, sería U, O, A, E hasta llegar a la I. O sea, no iría cambiando el color hasta llegar a la I. Sí, lo que harías efectivamente, déjame cantar. ¿Alguien tiene un perro por ahí? Yo tengo, pero no sé si se está viendo. Ah, bueno, no, déjalo. Si no es el mío. Ah, ok, está bien. Bueno, déjame que cante yo esta, digamos, esta trayectoria, por ejemplo, solamente el color. La pregunta es si en un deslizamiento continuo del trazo que va de la U a la I, sí, se pasa por la O, la A, la E, ¿no? Ahora, si tú quisieras hacer un cambio que hiciera U, O, I, se puede, solamente tendrías que hacer casi una vertical, como ocurría con Angélica hace un momento, al inicio, en donde su trazo de pronto es casi vertical. Si tú vas de la U a la O, y en la O haces un trazo casi vertical y llegas a la I, ¿quién está hablando por ahí? Ya lo silencié. Creo que era Eric. Era Eric. Sí. Uh-huh. Te tenemos localizado, Eric. ¿Quieres corregir eso, Adelina? O sea, tendría que ir el trazo entonces. En vez de pasar por la A y la E, durante tanto tiempo vas a recortar ese paso. No, bueno, pero puedes hacerlo donde está colocada la I. No, donde tenías colocada la I. Déjame mostrar. Vuelve a donde estaba originalmente el trazo, por favor. Eso. Ahora lo que haces es inclina más para que llegues a la A a la altura de 4. Jala esa A, jálala hasta el 4. Hasta el número 4. Acá, más. Eso, ahí estás. Ok. Ok, ahora ya enderezas eso. Ay, esta cosita. Más fácil dibujar con la mano, ¿verdad? Es que ahí está. No, digamos no, que ahí con eso está bien. Vale. Uh-huh. Sí. Se encorva. Bueno. Uh-huh. No debe de estar así, ¿verdad? Porque ya se regresó, entonces corrige nada más eso. Eso, ahí estás. O si no, vuelvo a dibujar. No, ahí va ya. Ok, ahí estuvo. Digamos que ahí está más o menos. Uh-huh. Es uay, ¿no? Ah, sí, ya te entendí. Sí, porque sí. Esta línea que sube hacia la I no está teniendo más que en este instante, hasta está subiendo hasta la I. Casi, sí, sube a la E, o sea,
Digamos que la duración de la U está hasta que aparece la U, y luego la O dura hasta que aparece otra, si fuera en el tiempo, pero como aquí está sucediendo en este segundo 4, sube hasta la I y ya no se escucha la E. Entonces, entonces, bueno, casi la E se escucha un poquito, lo que hace que parezca que es una expresión típica mexicana. Uy. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ya tienen, por ejemplo, cómo imitar expresiones mexicanas. Pueden imitar también un gato o un perro. Dibujar cómo se transforma, digamos, el color, ¿no? Gua, gua. Uh-huh. Sería una U que se precipita la A. Incluso wow, wow. Son movimientos casi verticales entre la U y la A que no tienen que ver con la O. Wow. En realidad se pasa por ahí como en un glisando. Si te dicen que vas de do al do de arriba, puede ser o puede ser sí, claro, porque está sucediendo en el tiempo, ¿no? Exacto, uh-huh. Sí, puedes cortar en un glisando real sobre una cuerda, vas a pasar por esas alturas, pero es inadvertido, ¿no? Uh-huh. Igual que en una intensidad, una amplitud. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Canta la altura y luego el color. Ok, a ver, la altura, a ver si la me altura. Sale, porque ando media. Bueno, mala. Tendrías que dar, digamos, una escala. Pues suponiendo que. A ver, tú dame un do. pues digamos de do a do, ¿no? Puede ser de do a do, puede ser de do a sol, como quieras. Digamos de do a do y do. Entonces quiere decir que de ahí a ahí es do, mi bemol, fa sostenido, la y do. ¿De acuerdo? Pues es como un aproximado, empieza como en fa. Ah, puede ser, más o menos, sí. Ajá. A ver, tú dame un fa. Do. ¿Cómo era el do? Fa. Fa. Okay. ¿Más o menos? Sí, más bien menos, porque seguiste la trayectoria, con el tiempo, le pusiste el tiempo continuo a la trayectoria, cuando en realidad el tiempo continuo está en la Y, perdón, en la X. O sea, sería... Yo sí, fui más rápido, ¿no? Exacto, sí. Bueno, tomaste el tiempo en el que tú recorrías, en realidad debes de recorrer a la altura de donde quieras, de la A o a la altura de la U, o lo quieras, pero recorrer los 15 puntos que tienes ahí. Uh-huh, uh-huh. ¿Eh? O sea, sí. Trata de pensar en eso, sí. Por ejemplo, pero no. Sí, ya te entendí. Sí. A ver, ¿me das otra vez el fa? A ver si yo tengo el fa o no, ¿no? Yo confío en ti. Bueno. Creo que ahora me lo diste más grave, pero bueno. Sí, exactamente, sí. Fa. A ver. No, estoy más rápido. No, es que además te vas justamente al punto más alto de la curva al inicio, regresas a ese mismo punto cuando vuelves a tomar una cima, la segunda cima es mucho más abajo.
No, es transitorio más agudo porque ya está muy grave. Exagerado. No, pero no sigas la trayectoria. Tu flecha, tu pulsor, debe seguir, estar en paralelo a X. Eso es. A ver, entonces sería... Más o menos que alegraste una curva más ahí, un ascenso y descenso más. ¿Aquí? Sí, sí, pero está mejor. Es que iba viendo más bien el tiempo. Exacto. Ahora haz la curva del color. A ver, el color. Sería... Ok. Ahora canta los dos. Me da tantito tiempo, es que voy a conectar el cargador. Los dos, a ver si sale. A ver. Fuera de práctica, confieso. Bastante fuera de práctica. A ver si me sale porque está complicado. ¿Puedo hacer un comentario de nuevo, Adelina? Estoy de chismoso con tus trabajos. Ah, sí. Es que lo que yo escucho, y también cuando tenías el color en la Z, es que estás haciendo saltos. Mantien, o sea, no, por lo menos yo no estoy escuchando las transiciones entre, por ejemplo, la U, por ejemplo, una clarísima que estás cantando, y ya van, esta es la segunda vez que lo interpretas, de la O a la I, haces un salto, haces U, O, I, entonces creo que la gráfica la estás cantando más como si fueran escalones, entonces no sé si es porque así lo quieres, o porque está mal. No sé si sí te entiendo. Es lo que le decía Julio, que entre más acostada esté, digamos, esta línea, vas a escuchar más el color porque está sucediendo más tiempo. Claro. Pero si te vas de la U a la O en esta vertical, casi que pues es una vertical prácticamente, no vas a escuchar la A ni la E porque estás yendo directo en ese instante a la I. Si quisieras escuchar la A y la E, tendría que ser más acostada. No, claro, a la E primero. O sea, tienes esto, mira. Sí, eso lo entiendo, pero como lo tenía en una recta a Adelina y lo cantó, o sea, la recta que tenía al principio, digamos que la cantó bien, pero a ver, déjame, pongo una anotación de qué creo que es lo que realmente está queriendo hacer, porque ver, lo está cantando. ¿Por qué no cantas tú, Diego, lo que estás oyendo que hace Adelina? Bueno, no hay un quiebre ahí, no hay una... Ah, perdón. Dos. Y ahorita les aparece. Eso es lo que está cantando Adelina, según yo. Ah. Y es lo que tenía en su recta. No hay una transición, por ejemplo, o sea, la más pronunciada, que es la que, digamos, se puede ejemplificar mayor, es cómo estaba pasando de la O a la I, porque en su recta que estaba sobre Z, pasaba instantáneamente U, O, I,
y tenía, digamos, en proporción de quintos, porque, bueno, el 15 entre 3, pues nos da ya la 5, digo, está mal mi 9, por ejemplo, ¿no? Pero más o menos eso es lo que yo estoy escuchando que está cantando Delina. Bueno, lo que tú cantaste fue eso, hecho muy, muy rectilíneo, ¿no? Fíjense, voy a intentar hacerlo, voy lentamente, hago de la U. De la U voy a una media UO, como si fuera una intermedio UO, voy. Sí, es que lo que pasa, creo que lo que pasa es que, bueno, en primera la línea que tiene que tiene ahorita como color la tenía antes como ataque, porque no modificó la que realmente era la que tenía originalmente como Z, que era la de color, y la cantó, por eso nada más le hacía la observación de que era que lo que está cantando es esto, lo que dibujé, y lo que tenía planteado en su Z, porque no es la curva que tenía originalmente, no es esta, sino esta que ahorita están cantando, que tú cantaste como color y que sí se están escuchando las transiciones, esas guay, ¿no? Guay, ahí tienes ya la curvatura, era lo que tenía como ataque. Nada más es esa observación de que lo está, como lo tenía originalmente, es esto que dibujé y cómo lo cantó, es esto. Y ya nomás era una observación silla. Sí, sí, la línea de color que yo tenía en Z que estaba así, esa la quité. Esa sí. La quité porque esa dimensión, digamos, que la eliminamos. Y bueno, de hecho, aunque no la eliminara, pues ahí también sería eso. Porque si estás de acuerdo, está sucediendo ahí la o en el tiempo igual, la u. Entre más esté hacia arriba, pues voy hacia la i. Ahí, justo ahí. Sí, sí, claro. Es que las transiciones, por ejemplo, ahorita sí se escucharon las transiciones, pero cuando la cantaste la primera vez, estabas haciendo escalones. Ok. Sí. Ah, ok, o sea, tu duda es que si marcamos, por ejemplo, mucho las letras, no estaba correcto el trazo o al revés, ¿no? Más bien mi duda, mi pregunta es, ¿cómo lo quieres? Porque si lo que estabas representando en tu trazo es una transición, entonces no la estabas cantando. Ajá, sí, 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 te entiendo. Sí. ¿Cómo más era eso? ¿Quieres poder entonar las dos, Olenina? A ver. Mira, quita esa diagonal, por favor. A ver, voy a intentarlo. Ahí ya me equivoqué, creo ahí. A ver, otra vez. A ver, esperen. No. No, creo que ahí ya me equivoqué. Es que estoy viendo tres cosas a la vez. Aquí tenemos un problema de paralelismo, ¿no? Esta parte de aquí. Ajá, sí, sí. Y esta otra parte de acá también. Hasta aquí. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Hay dos elementos en paralelo acá, ¿no? A ver, ahí los ay, perdón. ¿Qué hacemos? Ahí hay que bajar. A ver si aquí. En realidad, lo que parece es que te quedas aquí en la A, porque sabes que se va a mover la altura, ¿no?
Y comienzas a sí, o sea, la hacia arriba cuando la otra baja, ¿no? La A empieza como por aquí, ¿no? Ah. Sí. Ah. Exacto, sí. En realidad, no, yo fui a la I y no había I. ¿Okay? Un poquito de I. No, bueno, no, porque la... A ver, otra pregunta, aquí ya me surgió. La U dura de aquí a acá. Luego la O de aquí a la... ¿La hasta U que dura cambia, dónde? A ver, de nuevo la pregunta. Mira, la U dura de aquí a acá. Luego la O no, no hasta es que dure. Acá. No es que dure. Bueno, no dura, existe, digamos. Sí, bueno, no, la U nunca está quieta. La U es... Se va, ah, ok, se va convirtiendo. ¿No? Más que duración, yo diría que es como el espectro de la U, de la sí. O, de la A, de la I. Exacto, sí, exacto. Es que fíjate, como por aquí... todavía no es una I completa, entonces digamos que es una I. Es entre E y ajá. Ya más tendiente a I. O sea, tiene. Es una E sí, I, pero un poquito más cargada la I. Sí, sí. Yo creo que tendrías que hacer como una subdivisión de tu escala, ¿no? Del espectro de la U a la I. O sea, hacer una combinación entre la U y la O, entre la U y la O. Una, otra entre la O y la A, que sea la A, y otra entre la A y la E. Algo así como si ya hicieras como vocales francesas, ¿no? Que son ya combinaciones de vocales. Y, porque yo también elegí, ahora que ando corrigiendo mi trabajo, elegí igual la transición del color, ¿no? Como un espectro del macotimbre. Y también me encontré con ese problema de que, o sea, como nada más son cinco parámetros del color y es demasiado grande, entonces tienes que hacer toda la transición entre la U y la O, por ejemplo. Y, y lo que comentaste hace ratito a mí se me hizo muy importante de que, por ejemplo, si pasas de la U a la I, sí sería una, no sería tanto como, puedes hacer el gesto de U a I, no, de U A E I, así rapidísimo, pero creo que funciona más hacer ese tipo de gestos rápidos, nada más en distancias no tan largas, por ejemplo, de la U a la A, ¿no? Pero yo creo que, o sea, yo pondría esa subdivisión de la escala, o sea, hacer todavía subdivisiones más pequeñas, ¿no? De las combinatorias de vocales. Sí, es que bueno, sería como una idea, porque en realidad son muchas, pues no sé cuántos colores habría entre U O, no solo habría dos, sino o tres, sino U, o sea, son varios, muy pequeños, ¿no? Si lo está diciendo Julián, es que fueras administrando como puntos. Sí, sí. ¿No? Donde aquí tienes tres puntos a los cuales vas a llegar, y aquí en este momento subes directamente a la E, y aquí subes directamente a la I, o que directamente tiene que dar. Bueno, aquí. Ahí está. Aquí ya bajas, aquí hay otro cambio. Son los momentos de corte, llamémosles así, ¿no? Sí, sí, sí. Hay otro, sí, sí. Aquí hay otro, y aquí hay otro así. Otro así, y luego otro. Ah, es que ya lo cambiaste, ¿verdad? Ya cambiaste la orientación. Sí, es que estoy tratando de que no haya, pero ahí también hay. Sí, déjame borrar aquí lo que estaba yo haciendo para que no estropear tu diseño, ¿no? Pero, digo, lo que está diciendo Julián es esto: tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos. O sea, es descomponer la curva. ¿No? Sí, entonces sería más o menos. Lo mismo se puede hacer con la altura. En realidad, eso es lo que hace nuestra mente cuando está cantando.
si es suficientemente, eso ahí tienes, por ejemplo, ya está. Déjame borrar. Si yo borro lo que yo he hecho, sí, nada más, no borro lo que tú has hecho, ¿verdad? No. No. Sí, sí, ya entendí lo que me quieren explicar. Ya está, eso es. Y al inicio, entre la U y la media O, U, ahí, eso es. Eso es, ahí está. Por aquí también y por aquí. Sí. Sí, yo creo que, o sea, entre más dividida tengas tu escala del color, más posibilidades de poner puntos vas a tener y por lo tanto tu línea se va a ver más curva. Entre menos puntos tengas, se va a ver más recta, como con más líneas. Pero entre más puntos tengas, te vas a tener la posibilidad de hacer más combinatorias del espectro del color de la U a la I. Digamos que es la resolución, ¿no? Es como una resolución del color, ¿sí? Puntos de quiebre, me parece mejor como referencia, es decir, ¿por dónde pasas? Imagínate, vas con un automóvil, ¿no? Entonces pasas por tal poblado. ¿No? Son estaciones, ¿no? A las que se llega, pero no llegas bruscamente, sino tienes que acceder, sí, digamos, de forma gradual, ¿no? O súbita, según sea el caso, como ese movimiento de la A a la E, ¿no? Ahí, ¿no? O creo que la de la O a la O a la A y O a la E. O E. Sí. Bueno, pues ahí está. Ya pasan de las 9. Ya pasan de las 9. Creo que nos prolongamos mucho tiempo con Mauricio. Estuvo bien la discusión. Quisiera tener un poquito de retroalimentación respecto a esta presentación de Mauricio, porque va a haber muchas otras presentaciones de aquí al final de diciembre, ¿no? Entonces, quisiera tener de parte de ustedes también alguna respuesta, alguna percepción de lo que les parece a ustedes, si esto les es completamente extraño, o si les sirve o no les sirve. Quiero, por favor, tener un poco de... Para mí es útil, digamos, tener a estudiantes más avanzados. Mauricio es un estudiante de doctorado en la Sorbona y Leonardo también es un estudiante de doctorado en la Facultad de Música. Va a estar también Lorenzo, que es estudiante de maestría. Isaac de la Concha, que es estudiante de maestría. Itziar Fadrique, que está también terminando la maestría, igual que Isaac. Entonces, yo quisiera, en fin, que estas proposiciones mías, si quieren discutirlas, si les sirvió de algo, si no les sirvió de algo, qué desearían, cómo desearían que fueran. Digamos, esta presentación fue muy, muy gentil, Mauricio, exponernos todo su trabajo, así con todo el detalle, haber preparado todo una serie de imágenes para hacer su presentación. Fue, desde mi punto de vista, muy interesante, pero quizá no en todos los niveles se pudo comprender lo que él decía, o no sé, incluso también lo que yo decía. ¿Me pueden dar, por favor, todas sus opiniones, las más abiertas y breves, sin olvidarse años? Respecto a lo de... Soy Esteban Flores. Lo del trabajo de Mauricio Mesa, a mí en lo personal me pareció interesante porque pienso que puedes como lograr diferentes cosas en cuanto a la interpretación o tener un otro sentido del manejo de la interpretación del sonido. Pero igual concordaba un poco contigo con la parte de que hay muchos momentos en los que la onda llega a tener poca riqueza. Entonces yo estuve pensando que tal vez en la parte donde se empieza a hacer el movimiento del público, donde se hace
como la captura de su movimiento, si se impusieran ciertas reglas, tal vez eso podría ayudar a que no hubieran tantos como espacios lineales, como espacios de, digamos, no de paralelismo, pero sí lineales o con cosas tan monótonas. Supongo que yo pienso que si hubiera un poco más de reglamentación por ese sentido, como, no sé, por ejemplo, que no pudieran dejar de moverse. Ya, o sea, no, pero ahí sería muy extenso lo que estás planteando, Esteban. O sea, nada más lo que quiero tener es una reacción sobre la utilidad que puedan tener estas presentaciones. A alguien no le pareció útil, a alguien le pareció que no le gusta esta modalidad, digamos, dentro del seminario, o les parece que es útil el estar escuchando a un colega con mayor formación y que le está planteando sus proyectos de investigación. Esa es mi pregunta. No tanto entrar en el detalle de lo que pueda decir el exponente. Pues yo creo que... Ah, sí, no, perdón. Sí, más, Rodrigo. ¿Sí? Pues. Sinceramente, es que depende mucho el punto de cada quien, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que soy de... que es como mi primera vez en toda mi vida que tengo una especie de acercamiento con todo lo que es pues, teórico y situación de la música, a mí sí, la verdad es que yo no entiendo ni papa a veces y como que me revuelve mucho, sobre todo pues, esas cosas que ya se meten así súper profundo, ¿no? De reflexionar, pues mucha filosofía y todo eso del tema que no comprendo, la verdad. Entonces sí, como que me revuelve un poquito. Y aparte, junto con lo de la facultad, pues, o sea, son como dos puntos de vista. A mí apenas me están formando y pues sí, es así como que me dicen, no, eso está mal. Y acá dicen, no, eso está bien. Y es así como, no sé, me confunde mucho todo. Bueno, eso estás hablando de filosofía, estás hablando de neocantinflismo, ¿no? Yo no sé, pues es que yo quizás, como que, pues, a ver qué pasa, ¿no? echas mucho, mucho, mucho verbo. No entendí suficientemente, me pierdo. Eso es lo que quisieras decir. Sí, en esas palabras. Muy bien, pero ¿de alguna manera te sirvió o no te sirvió? ¿Sirvió para darte cuenta que hay otros que trabajan en otras ideas y aunque no las puedas seguir totalmente, te das cuenta de hacia dónde van o no te das cuenta de hacia dónde van? Pues sí, hasta cierto punto sí te da una idea de lo que quieren lograr y de lo diferente que es, ¿no? De lo que estás acostumbrado a escuchar. Entonces, muy bien. Sí. Otro comentario. Gracias, Luis. Yo la verdad me costó mucho trabajo seguir y no entendí mucho, pero lo que entendí la verdad sí se me hizo muy interesante y sí me es útil varias cosas que entendí. Bien. ¿Otro? Yo creo que sí es útil el hecho de conocer el trabajo de los demás. Y bueno, como decía, ya lo que opinamos de lo que expuso es cosa aparte, pero pues sí, sí es enriquecedor conocer el trabajo y la investigación que están llevando otros compañeros más avanzados. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, igual. Me pareció igual de utilidad la exposición de, bueno, esta idea de que la exposición de los alumnos más avanzados nos muestren su trabajo, quizá apuntaría en que se enfocaran, o desde mi perspectiva, algo que a mí me encantaría escuchar, es cuáles son sus inquietudes creativas desde el principio, al iniciar a lo mejor su proceso de investigación, y si ya están finalizándolo, qué conclusiones llegaron, digamos, del por qué decidieron estudiar esa, en el caso de Mauricio, la cuestión de la morfología y esos aspectos con la tecnología. Y digamos, nos faltaría esas conclusiones, pero en el caso a lo mejor de alumnos que ya terminaron ese aspecto, escuchar sus conclusiones del principio y del fin sería algo que me gustaría. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, a mí me pareció muy interesante todo lo que estaba diciendo Mauricio. En términos de útil o así, pienso que un poco como lo que dice Adrián, que tal vez podría poner más claros lo que está investigando, porque a mí también al principio me costó como entender todos los términos. Hizo el mejor esfuerzo por explicarlos, se lo agradezco, claro, se lo agradecemos. Pero a lo mejor puede caer un poco en, ¿cómo decirlo?
O sea, al no entenderle, a lo mejor pues sí se nos vuelve como un conocimiento o un saber un poco, pues no inútil, sino como que apenas estamos huecos agarrando. Ah, exacto, exacto. Entonces, no sé qué proponer, tal vez que, no sé, nos puedan proporcionar algún texto introductorio o algo así, para igual cuando llegar a sus exposiciones de los compañeros, ya sepamos más o menos de qué va a tratar y no estemos como tan en seco, sin nada. Bueno, esa es una propuesta. Ok, de acuerdo. Bueno, a mí me parece que es muy interesante escuchar los trabajos de compañeros de maestría, doctorado, porque creo que aunque no estemos todos entendiendo a lo mejor al 100%, eso pues nos invita y nos despierta y nos hace tener a lo mejor otros términos y tratar de entender, y creo que eso nos ayuda al desarrollo de nuestro entendimiento, aunque no estés entendiendo ya en este instante, pero es bueno siempre estar en temas que te retan y que de alguna manera pues sí nos están ayudando, aunque ahorita no lo veamos así. Es productivo, pues, creo. Ok. Siguiente. A mí me parece que igual, o sea, opino igual que todos, nada más quizás la obviamente lo que propone Regina es muy buena idea, una especie de mantequillita antes de abordar los temas, pero también mantequillita. O sea, que pueda que les vale mejor, ¿no? Sí, un poquito, nada más. O sea, no quiero verme tan pues ya que sí, bueno, eso, pero o sea, para un ablandador, ¿no? Un texto que vaya ablandando. Un mazo, exacto. Pero también el creo que si los alumnos más avanzados dejaran un poco de lado el metalenguaje o estas palabras que son muy, que obviamente ellos entienden, y trataran de bajarlo más a un nivel de a un alumno de propedéutico o incluso de alguien que no nunca ha escuchado nada, ayudaría muchísimo. Creo que fue eso lo que yo noté. Y bueno, antes que nada también a Mauricio agradecerle, ¿no? Porque también se tomó el tiempo de la presentación y todo eso. Y muchas gracias, Mauricio. ¿Alguien más? Sí, yo, Julio. No hay de qué, Diego. No hay de qué. Al contrario, es un placer. Ah, gracias. A ti. ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno. Buenas tardes, Julio. Soy yo, Chanti. Ah, ok. Sí, pues yo concuerdo en que es algo útil, y igual que mis compañeras y mis compañeros, todas sus aportaciones son puntuales, ¿no? En la cuestión de que aborden su proceso, de sus inquietudes personales, en que haya una introducción a los conceptos que van a utilizar para que podamos entender de qué están hablando más fácilmente, y de que de cualquier manera siempre va a ser útil, porque siempre va a ser conocer y enfrentarte a lo que el otro está haciendo, ¿no? Y ya sea que te interese o que estés de acuerdo o no, o que simplemente te llene de nuevo conocimiento, como dice Adelina, pues es lo importante, ¿no? Entonces, por mí está súper bien, la verdad. Ok, muy bien. ¿Alguien más, por favor? ¿No hay nadie más? Si me puedo permitir agregar yo un comentario sobre mi propia participación.
sí. El tanto que observador de mí mismo y de mi participación, y también del contexto. Nuevamente agradezco a Julio las críticas y las observaciones, ¿eh? que son completamente pertinentes. Eso es algo muy importante que hay que retener, sobre todo de este intercambio y de esta experiencia de exposición. Por otro lado, si bien hice un PowerPoint y traté de formalizar un poco la presentación, también Julio, cuando nos invitó, nos especificó que no era necesario ser muy formal, ¿no? Estoy acostumbrado a un cierto formalismo por el trabajo que he tenido que hacer en Francia y totalmente desacostumbrado a hacer las cosas de manera informal en cuanto a presentación. Entonces, quizá habría sido más eficaz en este contexto si me hubiera realmente concentrado en hacer algo más ligero e informal desde el principio, ¿no? Ya. Voilà. Muy bien, ok. Bueno, la idea es esta, es esencialmente la idea de que se intercomuniquen los distintos niveles de formación me parece importante porque a muchos que ingresan, están en propedéutico, incluso en licenciatura, o incluso están en maestría, el escuchar a alguien que está en doctorado es estar en contacto con un modelo al que se podría aspirar desde el inicio. Y es un modelo que es importante porque para mí está reflejando un proceso que yo considero muy importante en el nivel propedéutico en adelante, que es el del estudiante que está investigando para crear un conocimiento nuevo. Evidentemente, quien ingresa pues está más bien en contacto con conocimientos nuevos, que pueden ser conocimientos nuevos muy antiguos o muy modernos también. Esta idea, por ejemplo, el solfeo continuo es completamente moderna y no creo que haya muchas clases que la practiquen, pero me parece muy, muy útil. Ahora, yo lo que diría es que quien exponga en estos niveles debe hacerlo hablándole a quien tenga el nivel más elemental. Como si le explicara uno a un niño, y no tiene nada de evaluado el que un alumno sea considerado un niño, o el que el exponente se dirija a personas que tienen menor nivel. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es el saber comunicar lo que uno está haciendo. Es posible que uno esté encerrado en un universo de ideas, sobre todo en niveles de doctorado y de maestría, donde uno domina el tema, pero muchas veces el pedirte cuéntaselo a alguien que no sepa nada del tema nos conduce a simplificar las cosas y a decirlas en palabras mucho más certeras, mucho más incluso precisas y accesibles para todo el mundo. Yo no creo que haya un conocimiento que no se le pueda explicar a otros. No lo creo. Nos va a llevar más tiempo. Podemos ir por escalones, podemos explicar algunas cosas y posteriormente, ya que se asimilaron algunas ideas, llegar a otras. Pero no creo que no se pueda. Y para mí esa es también la idea, es decir, el poner a gente con una alta formación a relacionarse con ustedes, que tienen una formación de menor nivel, porque es natural que así sea en los procesos formativos, es un estímulo, por otra parte, es también un ejemplo y es también un ejercicio para aquel que está en el nivel más alto, el de aprender a relacionarse con quienes están en otro nivel, es decir, aprender a ser profesores. Tengo que poner el ejemplo que yo tengo que mantener, digamos, en la CREMUS. Nunca explico algo que el otro no entienda. O sea, siempre a la mitad de mis clases o al inicio o al final digo si alguien no ha entendido. Si alguien no ha entendido, me regreso a cero. Y esa es la idea. Es un gesto de formación educativa en un país como el nuestro, donde no tenemos esos niveles y donde tampoco hay jerarquías de niveles.
en otros países, por ejemplo, en Francia, Mauricio, las jerarquías son tremendas. Ah, usted ya está en doctorado, en maestría, lo que sea, o postdoctorado, pues usted si no entendió, ni modo. Eso es la actitud que tienen los profesores, los grandes mandarines de las universidades. Yo no creo en esos mandarinazgos. Creo que es muy importante comunicarse en el nivel más sencillo. Cuanto más sencillo, más se refleja que uno conoce el tema. Y cuanto menos complicado, quiere decir que uno ha descubierto mucho más lo que hay en el fondo simple de estas cosas. O sea, ahí me tienen a mí enseñando solfeo. Y hay alumnos de doctorado, de maestría, de licenciatura o de propedéutico. Es finalmente casi igual. Es casi igual. Es una materia completamente nueva. Así, de esa manera, prefiero. Y creo que sí, el contacto entre los distintos niveles es una buena forma de contagio. De contagiar de ideas nuevas, de hacerles ver otros horizontes y de despertar ilusión. Más que de... despertar la sensación de que uno no entendió, de que uno no estuvo a la altura de la presentación. No. El estudiante, es decir, para mí la base de la enseñanza es que el otro es ignorante momentáneamente. Y si yo no considero que el otro es ignorante, el ignorante soy yo. Pongámoslo en esos términos de filosofía de la educación. Es mi obligación considerar que los otros todavía no entienden y no tienen por qué entender. Están en su derecho de no entender y están en su derecho de decir, quiero que me lo vuelvas a explicar porque no lo entendí. Yo no me estoy refiriendo en este momento a la presentación de Mauricio, que fue muy buena, que gradualmente comenzó muy complejo y finalmente terminamos hablando en un tono mucho más corriente, ¿no? Mucho más normal y accesible. Creo que al final se entendió mucho más nuestra discusión que al inicio, por, no sé, por los cuestionamientos o lo que sea, pero también fue un ejercicio de parte de Mauricio de explicarse sin tanto armamento, ¿no? A mí me parece que es muy importante este ejercicio para los que están en los niveles más altos de saberse expresar con la mayor sencillez, la mayor simplicidad, porque les va a dar una oportunidad también de presentarse ante jurados que van a ser muy exigentes y que están acostumbrados a tener un nivel muy alto, pero creo que en esos niveles muy altos, el que habla más sencillo es el que llega más lejos. Y de eso, para mí, de eso se trata, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en las clases que yo tenía con muchos maestros en el Conservatorio Nacional, cuando estaba con Orbón o con Chávez, pues había chicos muy adelantados. Todo lo que hablaban era importantísimo para mí. Yo no había llegado a esos conocimientos, a ese nivel de conocimiento, pero me ilusionaba mucho llegar ahí. Quería entonces llegar muy rápidamente, subir rápidamente esos escalones. O al menos, al mismo tiempo que iba subiendo mis pequeños escaloncitos, brincar escalones arriba y ver desde ahí también el nivel que yo pudiera tener, ¿no? Y aspirar, digamos, a entender esos otros niveles. Igual con Messiaen, había gente con gran formación y habíamos gente que teníamos muy escasa formación, o había gente por debajo incluso de nuestra escasa formación. Yo creo que una clase con múltiples niveles es mucho más factible en arte que en ciencia. Y es por eso que es importante que tengamos este ejercicio. Ahora, yo les pido a todos ustedes que si no entendieron algo, abran el micrófono y digan, no entiendo, directamente. No sientan que van a perturbar ni a molestar a nadie, ¿eh? O sea, digamos, es una recomendación para no quedarse en babia, ¿no? Bueno, creo que ahí quedamos, jóvenes. Miski, ¿qué es de ti? ¿Dónde andas? Hola, Julio. ¿Qué? ¿Dónde andas tú? Desapareciste dos clases, ya tienes dos taches. Sí, es que la primera clase sí estaba como que bien ocupada como para poder asistir, pero la segunda, sí.
No sé qué pasó, que creo que ahora se han recorrido como que 2 horas de las horas de acá de Bolivia. Oye. Entonces, por ejemplo, yo entraba aquí a las 6 y ahora estoy entrando a las 7 de la noche. Vaya. Bueno, tienen ahí elecciones, acaban de tener un nuevo presidente y... Sí, eso más, así como que se han movido todas las fechas de conciertos y todo eso. Claro, 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 claro. Bueno, pues me da gusto volverte a ver por aquí. Bueno, volver a ver, no te veo porque yo incluso tengo casi apagada mi cámara, porque tengo una irritación por tanto uso de las pantallas estas de computadora y eso. Bueno, pues... Te doy un consejo, Julio. Yo igual tengo esa misma irritación y deberías de comprarte unos lentes de filtro azul. Ayudan hartísimo. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Voy a ver un oftalmólogo también para que me revise, pero normalmente yo soporto muy bien, tengo muy buena vista, no necesito lentes para nada. Y llevo muchísimos años de que me quité los lentes, como 35 años que me quité los lentes, y es cuando veo mejor, ¿no? Entonces, sí, yo igual, pero como en esta cuarentena igual estoy trabajando mucho en computadora, entonces la vista me ha irritado bastante. Y estos lentes de filtro azul han sido una ayuda tremenda. Ah, ok. ¿Así se llaman? ¿Lentes de filtro azul? Sí, es para la luz azul que proyecta las pantallas en general. De acuerdo. Bueno, muy bien. Bueno, pues es importante. Voy a tener que aprender a escribir a mano de nuevo o adaptarme a estos medios. Bueno, pues buenas noches a todos. Nos vemos la próxima sesión. Lo que voy a pedirles a todos los colegas de nivel más alto es que se expresen explicando a personas que no conocen. Que se dirijan a la persona que entienda menos, que sepa menos, porque sí es importante ese ejercicio. Les voy a mandar un mensaje a todos, ¿no? Y perdón, Mauricio, pero no te lo advertí suficientemente. Ya sobre la marcha sí me di cuenta del enorme contraste que hay en las posibilidades de hacer una presentación, ¿no? Pero de cualquier manera fue muy interesante lo que expusiste y dio pie a tener una discusión al menos estética, ¿no? No sobre los procedimientos, pero sí sobre el fondo estético de la cuestión, ¿no? Bueno, jóvenes, pues nos vemos la próxima semana. Ah, ¿hay algo más? Ah, va a haber el día 25, vamos a tener la cátedra Nancarro con... El creador argentino José Alac. Ha sido muy premiado en creaciones electroacústicas, sobre todo. Es profesor de creación musical en la Universidad de Córdoba, en Argentina, y bien invitado virtual. Quisiéramos haberlo invitado en físico, pero por el momento no se puede. Entonces, eso va a ser a las 6 de la tarde, el día 25. Y el propio día 25 vamos a tener unos avances de la futura Cátedra de las Artes. Eso va a ser a las 5 de la tarde, en una charla entre un filósofo, un poeta y un documentalista. Los enteraremos, los invitaremos mediante el SUICREA, el Seminario Universitario de Investigación en Creación Artística, ¿no? Bueno. Pues nos vemos, jóvenes. Gracias, Julio. Chao a todos.